Sientan miedo, que llegué yo, el asesino de tigres. ¡Cállate! ¡A nadie le importa! Y me arrestó la policía y peleé contra Superllama. ¡Estás haciendo el ridículo! Nadie me deja hacer. Hola, Scott. Hola, bombero. Hola, Pedro. Como te estaba diciendo, ese robot. Todo ese desgraciado, pero yo me robé sus prototipos del estilo de chalequito. Creo que deberías de superar eso. Cuentas la misma historia todo el tiempo. Deberías superarlo. Igual que yo, como cuando superé que me dañaron mi maldito documental, maldito peruano de mierda. Cuando lo vea, lo voy a matar. Ok. Cállense los dos. Bombero, recuerda que ese estilo de chalequito que tienes es una armadura especial blindada que yo te hice. Bueno, te ves guapísimo. Y lo digo de manera bastante heterosexual. Uy, wow, qué sexy. Estás en llamas. Lo quiero de regreso en el mejor estado posible, bombero. Si me disculpan, tengo que buscar un maldito peruano y matarlo, desgraciado. ¡Cómo te detesto! Hola, doctora. Buenas tardes, caballero. ¿Conoce a ese sujeto? Bueno, no. Creo que era un peruano muy, muy, muy raro. ¿Su cara era gris? Bueno, sí, sí. ¿Te dijo a dónde iba? Estaba buscando un valle al lado de la montaña de la muerte. Gracias, gracias, gracias por la información. Me tengo que ir. No sé, creo que se enamoró de ese sujeto. Me iré a tomar algo. Hasta luego. Ay, Ami, ey, ey, tu mano, ven para acá. Mira no sabes dónde puedo encontrar a los Illuminati, Illuminati. Mono, o sea, stop, no hablo, mono, dime dónde están los Illuminati, Illuminati. Tú eres un Illuminati, por eso no me das respuestas. Illuminati, Illuminati. No escaparás de mí, mono Illuminati. No escaparás, no escaparás. Y eso fue lo que pasó. Fue tan raro encontrar a ese idiota acostado en mi cama, hablando de un tal espíritu del Fua. ¡Qué retrasado! ¡La rabia! Eso me recuerda una vez que maté a un cristiano que estaba casado con una musulmana. Después de darle 10 apuñaladas, vino corriendo su esposa con un chaleco bomba y ¡boom! Explotó, pero antes de que explotara la decapité. En ese momento llegó su hijo con una mascota que era una foca y también lo maté a espadazos. ¡Muera asquerosa! O sea, qué asco tu historia, tú como persona y sobre todo qué asco todo este sitio. Dejé la lavadora prendida en mi casa, chao, chao, me voy. Chao, chao, yo voy al baño, ya vengo. Dame un permiso, por favor.
ese lugar no es lo suficiente grande para los dos. La verdad sí lo es. Si te pones a ver, yo me arrimo para acá y tú te arribas un poco para allá y los dos pasamos. ¿Y si no quiero, ladrón? El único ladrón acá en realidad, bueno, eres tú. Eres un idiota. No, no me vas a lavar el cerebro con tus cosas, Illuminati. No lo vas a hacer. ¿De qué estás hablando, Eso no lo decías tú. Bueno, no sé. Solo lo dije y ya, pero... pero ignóralo, ¿sí? Sí. Ok, está bien. ¡Eres un estúpido! ¡Eres un gafo! ¡O sea, son Illuminatis! ¡Eres un feo! ¡Tú eres un maluco! ¡Eres un maluco! ¡Demasiado maluco! Era un buen día. ¡Qué día más hermoso! Bueno, tal vez no fue. Matamos, aparte de feo, está bien muerto. Me acaba de llamar Calcibón, que necesita de nuestra ayuda. Ok, vamos para allá. Llegó la hora de tu funeral, mobalicón gafo, ridículo, apestoso, feo. Bueno, ya está muerto, pero no le vamos a hacer funeral porque es un idiota. Cállate la boca y vámonos de aquí.